There will be more fights to come. House Glover will stand behind House Stark, as we have for 1,000 years. And I will stand behind Jon Snow. The King in the North! The King in the North! Valar Morghulis, bienvenidos a My Coffee Time. El camino de Jon Snow como el último héroe siempre estuvo predestinado. ¿Alguien estuvo detrás de llevarlo por esa senda para ser el líder contra el Rey de la Noche? Descubrámoslo. Jon Snow es el hijo de Rhaegar Targaryen y Lyanna Stark. Sin embargo, para su propio conocimiento y el de todos, menos el de Bran Stark, es el hijo bastardo de Ned Stark. Durante su vida, fue hecho a un lado por ser un bastardo y el fruto del deshonor de Eddard Stark. Voluntariamente se unió a la Guardia de la Noche. Su camino lo hizo primero ser un mayordomo para el Lord Comandante Jeor Mormont. En sus aventuras, más allá del muro, aprendió de los salvajes y descubrió el peligro que acechan los caminantes blancos. Se hizo Lord Comandante tras la muerte de Jeor Mormont. Y luego fue traicionado y asesinado para ser traído a la vida otra vez por Melisandre, y así acabar su juramento en la Guardia de la Noche al haber muerto. Recuperó Invernalia junto a su prima Sansa Stark para unificar el norte, y posteriormente fue declarado Rey del Norte. Ahora, su viaje lo llevará a Daenerys, y tal vez a descubrir su verdadero origen. También irá más allá del muro y tratará de unificar a Poniente contra la amenaza del Rey de la Noche. Jeor Mormont, apodado el Viejo Oso, fue el líder de la Casa Mormont. Antes de la rebelión de Robert, dejó su título y comodidades sin ninguna razón aparente para unirse a la Guardia de la Noche, dejando a su hijo Jorah Mormont como el líder de dicha casa. No era viejo para gobernar en ese momento, no tenía problemas con nadie y sin embargo se unió a la Guardia por alguna razón. Antes hubiera sido normal, pues la Guardia estaba complementada de nobles, héroes y gente honorable. Durante muchos años, ya la mayoría de la Guardia estaba compuesta de criminales que habían elegido ponerse la capa negra en lugar de sufrir una sentencia. Y para ese momento ya era una orden en absoluta decadencia, pues su principal objetivo, proteger al sur de la amenaza de los caminantes blancos, se volvió un mito. Años después, cuando Jon Snow llegó a tomar el juramento para convertirse en un miembro de la Guardia, Mormont lo eligió como un mayordomo personal. Jon quería ser un explorador, pero Mormont supuestamente vio potencial de liderazgo en él y lo quiso tomar bajo su ala como tal. Jeor Mormont tenía un cuervo como mascota, presumiblemente desde antes de incluso unirse a la Guardia. Este cuervo negro no solo era extremadamente inteligente, también podía decir algunas palabras. Mientras era común que repitiera palabras al escucharlas, también podía formular sus propias palabras sin necesidad de escucharlas previamente de alguien más. Este cuervo, en la serie de libros, es muy importante al estar presente en sucesos trascendentales de Jon Snow. Después de la muerte de Jeor Mormont, el cuervo pasa a ser de Jon Snow. Desde el principio, Jon muestra interés en el ave, diciendo que su voz parece una canción. Durante el incidente con el muerto en Castillo Negro, cuando Jon le avienta la lámpara de aceite al muerto para quemarlo, el cuervo, sin que nadie diga una sola palabra, empieza a repetir "arde". En varias ocasiones se refiere a Jon también como Snow o nieve. Durante las votaciones para el nuevo Lord Comandante, cuando tienen que empezar a contar números para decidir realmente quién será el nuevo Lord Comandante, el cuervo de Jeor aterriza junto a Jon diciendo "nieve" y causa un revuelo, ultimadamente ayudando a Jon a ganar el puesto de líder de la Guardia de la Noche. Mientras Jeor aún vive, esta escena toma lugar. "Rey", graznó el cuervo, revoloteó por la estancia para ir a posarse en el hombro de Mormont. "Rey", repitió, pavoneándose de adelante a atrás. "Parece que le gusta esa palabra", sonrió Jon. "Es una palabra que se dice con facilidad, y gusta con facilidad". "Rey", repitió el cuervo. "Creo que quiere que vos tengáis una corona, mi señor".
En el reino ya hay 3 reyes, o sea, 2 más de los que me gustaría. Mormont acarició el cuervo bajo el pico con un dedo, pero ni por un momento apartó los ojos de Jon Nieve. Aquello lo hizo sentir incómodo. Después, cuando Jon ya es el Lord Comandante, él tiene un sueño donde está defendiendo al muro de los Caminantes Blancos. Cuando despierta, encuentra el cuervo picándole el pecho mientras dice nieve o snow. Cuando se levanta y empieza a vestirse, el cuervo dice rey y luego snow, Jon Snow, snow. El cuervo nunca antes había dicho su nombre y por alguna razón en 2 ocasiones se le relaciona con rey. En los libros, claro, no tenemos idea de por qué, pero gracias a la serie sabemos que Jon Snow está destinado a convertirse en rey del norte. Aquí vienen las especulaciones. Si no han visto el video de Bran Stark, es esencial ahora, pues el contexto del cuervo de 3 ojos se hace importante. Si no lo han visto, su oportunidad es ahora para luego regresar a ver este video. En este video mencioné que sería interesante que en lugar de una profecía de Azor Ahai, de un héroe mágico y legendario, me gustaría que Bran Stark simplemente viajara al pasado a dar indicios de su primo como líder en una guerra contra la noche. Pero lejos de ser casi un semidios mágico y complejo como lo hace sonar la profecía, solo es lo que Bran presenció en el presente. A su primo uniendo a los pueblos en contra del Rey de la Noche, con cierta resistencia de ciertos personajes. Ya que esto salga bien o mal al final, es posible que Bran haya tratado de viajar atrás en el tiempo a dar estas profecías a diferentes personas para ayudar a que esta carga de líder fuera más ligera para Jon. De nuevo, quiero hacer énfasis que Jon no es especial por la profecía, sino que la profecía nacería a través de Bran gracias a lo que vio hacer a Jon en el presente. Déjenme explicarme bien y conectar los puntos. ¿Qué si toda esta parte de la vida que hemos visto de Jon Snow no es accidental, sino ha sido encaminada por manos invisibles? Piénsenlo así. Georg Mormont, un lord de Isla Oz, joven, con promesa del futuro, con familia por la cual preocuparse, abandona todo para ir a unirse a una orden de criminales en decadencia. No hay una razón aparente para ello, pero ¿qué si esto le fue encomendado? Por nada más y nada menos que su propio cuervo. Que más allá de solo ser un cuervo, es el vehículo principal para los que se identifican como cuervos, ya sea Bran Stark o Brandon Rios, los más recientes cuervos de 3 ojos. Ambos con habilidades de viajar en el tiempo para presenciar ciertas cosas y, en el caso de Bran, al menos hasta donde sabemos, influenciarlas. Así que Bran, en lugar de presentarse como susurros en el aire, viaja al pasado y usa el poder de cambiapieles para un cuervo, así influenciando a Georg Mormont para ir a unirse a la guardia, volverse Lord Comandante de la misma y esperar a la llegada de alguien que tendría que ayudar los últimos días de su vida. Georg Mormont escogió a Jon como mayordomo personal cuando apenas lo conocía o había convivido con él durante sus pruebas. Incluso le dio la espada de acero Valirio con mucho valor, no solo en oro sino personal, pues había pertenecido a su familia por siglos y que, de extraña manera, después le salvó la vida y confirmó que el acero Valirio puede derrotar a los Caminantes Blancos. Esto es demasiada coincidencia, lo cual me hace pensar que el cuervo de Georg le dio ciertas direcciones, el cual solo era una herramienta, ya sea de Brandon Rios o Bran Stark. Me inclino más a Bran Stark, puesto que para él sería más personal. Y hasta ahora, Brandon Rios le había dicho a Bran que el pasado no se podía cambiar. Claro, hay 3 posibilidades. Una, que simplemente no quisiera intervenir en el pasado como código moral, o que mientras entrenaba a Bran no creyera que estuviera listo para intervenir en el pasado. 2, que realmente no pudiera hacerlo. O 3, que a pesar de no poder hacerlo, Brandon Rios haya hecho esto pero en el presente, no en el pasado, solo usando su poder de cambiapieles en el presente. Por lo convencido que dice que la historia está escrita y la tinta está seca, creo que es solo Bran el que puede influenciar el tiempo, lo cual en mi mente añade más posibilidades de que sea Bran detrás del cuervo de Georg Mormont. ¿Qué les parece? ¿El camino de Jon ha sido trazado para él desde un principio? ¿Es parte del plan de Bran como titiritero del tiempo?
O tal vez el cuervo simplemente sea muy inteligente y mágico y vea a Jon por lo que es y será. El héroe que fungirá como el líder en la guerra contra la noche. O tal vez significaba otra cosa y el destino de Jon es otro. Díganme sus opiniones en los comentarios. No olviden darme un generoso like si disfrutaron esta teoría y suscríbanse. Además, recuerden activar la campana al lado del botón de suscripción para enterarse enseguida cuando suban nuevos videos. Los veo en el próximo Conspiraciones Geek, aquí en My Coffee Time. Valar Dohaeris.